Hay distintos sectores de la actividad política que ya van teniendo posición dentro de un bloque, dentro de distintos bloques. La sola presentación del proyecto por parte de un bloque de la oposición también marca un rumbo y una tendencia, claramente. Así que bueno, hay que discutir mucho, hay que darle mucho estudio, mucha discusión y sacar las mejores conclusiones. Senador, si hay, en el caso de Cámara de Senadores, ¿hay algún senador que decide no acompañar? Digo, ¿esto varía en la decisión que toma el gobierno provincial o se respeta como pasó en la Cámara Nacional? Yo creo que son temas muy controvertidos, y hay sectores que pueden tener más intereses que otros, y hay senadores que pueden verse más afectados o diputados más afectados que otros en sus intereses o en los derechos de sus pueblos. De cualquier forma, yo, y es una posición personal, ni siquiera le he hablado con el bloque, ni es trasladable a otra cámara ni nada. Mi posición personal es que las discusiones se dan adentro de los bloques y la posición se firma, se toma en forma, diría yo, unánime. Por ahí puede haber temas de conciencia, en algunos temas en particular, por los cuales una persona puede votar de una manera distinta, y yo también respeto eso, pero en términos generales, yo creo que las discusiones se deben dar para adentro de los bloques, para adentro de las comisiones, y llegar, cuando uno llega al recinto, llegar más o menos ordenado, digamos. Senador, la particularidad del Senado de Catamarca es la mayoría absoluta que tiene el oficialismo. Digo, ¿van a evitar ser una escribanía para el pedido del gobernador de aprobación del RIGI? Mire, yo he pasado por distintos... Yo fui senador en el año 2011 y no era una escribanía, y éramos minoría. Había la oposición manejaba la Cámara. Y después, en medio término, se empajaron un poco las cosas, pero las siguieron manejando. Pero siempre fue la misma lógica de trabajo, siempre fue el mismo método. En la comisión, si no se ponen de acuerdo, volví a llamar a la comisión y volví a discutir hacia adentro, buscar los mejores asesores, buscar los mejores, la gente más lúcida, buscar los mejores equipos y tomar las decisiones más correctas. Doctor, más allá de esta cuestión y que son un poder independiente dentro del Estado, ¿con el gobernador se pudieron reunir para plantear estas situaciones, posturas? El tema RIGI todavía no lo vimos con el gobernador porque, como sabíamos que venía primero por diputado, en realidad lo que hicimos es que, bueno, seguramente va a tener su tiempo, pero nosotros ya tenemos en la agenda, sin que el RIGI haya entrado a la Cámara de Senadores, nada, tenemos una agenda con un grupo de asesores nuestros para comenzar a discutir adentro del bloque las posiciones, la letra fina de la ley, cuáles son las condiciones, en qué sentido va, en qué nos beneficia, en qué nos perjudica comenzar. Y bueno, seguramente que el senador de Santa María opinará distinto que el senador de la capital y el senador de Santa Rosa opinará probablemente distinto que el de Belén, pero esto es justamente cuando son organismos federales como son los cuerpos de senadores nacionales, provinciales, que representan a las provincias o a los departamentos, tienen este fuerte impacto. Y es muy positivo que así sea, porque nos podemos escuchar todos y podemos sacar el mejor proyecto posible. ¿Es un aliciente para ustedes que esta discusión haya comenzado por la Cámara Baja? No, podría haber comenzado por el lugar que tenga que comenzar. Desde el nacimiento, como les decía al principio, es un tema que viene complejo. Es decir, desde su génesis en la legislatura nacional tiene sus inconvenientes. Ha ido, ha vuelto, no se ha aprobado, ha tenido todo un proceso de discusión. Después hubo el pacto de julio, que nuestro gobernador firmó. Bueno, nosotros seguiremos trabajando en este sentido, en el sentido de trabajar para y por los catamarqueños. Por último, senador, hay diputados que ya se han expresado públicamente si van a votar a favor o en contra. En el caso de usted particularmente, ¿ya tiene una postura? No, pues nosotros primero queremos, primero que tenemos que tener la cosa finita de la ley, sentarnos bien con nuestros asesores, hablar bien, y después comenzar a tomar, escucharnos entre nosotros. Cerrar la puerta, que se vayan los asesores. Che, ¿qué te parece? Bueno, un poco esa es la dinámica. ¿Qué nos va pareciendo cada uno? Yo vuelvo a decirle, yo creo que uno tiene que trabajar, hacer todos los esfuerzos para llegar de la mejor manera posible dentro del escenario de cada espacio político con una posición unánime. A veces es más difícil, a veces es más fácil. Hay lugares que son más
más potente, y hay temas que son más potentes, que generan mayor discusión. Bueno, eso solicitamos a los presidentes. Pero acá lo que, la ideología que tiene que predominar es el cuidar, querer a Catamarca, un poco lo que planteó el gobernador del pacto catamarqueño hace 20 días, un poco lo que planteó Gustavo, nuestro intendente, hace 2 meses con el mismo concepto del pacto catamarqueño. Yo creo que esa es la línea. Tenemos que salir de las ortodoxias, de los pensamientos que nos oprimen y que nos ahogan y que no nos dejan sentarnos a hablar con el otro. Hay que salir de eso. Ese es el peor lugar, el lugar más horrible, le diría yo. Digo, cuando nos pasa en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando uno está encerrado y no puede salir y no puede romper para poder hablar con el otro, sin duda que tenemos problemas y graves problemas.